Hola a todos, hoy me encuentro aquí en Artesanías de Colombia, precisamente donde se celebra la gesta de la independencia, en donde, por supuesto, yo estoy participando y les voy a mostrar mi obra. Cada artesano de las regiones, de las diferentes regiones de Colombia, aquí están participando mostrando sus obras de arte relacionadas con la gesta de independencia. Entonces, yo hice algo exclusivo, algo interesante con la técnica que yo manejo. Es la filigrana mompocina y ya se la voy a mostrar. Miren ustedes. Entonces aquí nos encontramos con estas obras. Miren ustedes, hay diferentes obras y aquí en el centro se encuentra la mía. Ya se la voy a mostrar a todos ustedes. Ese Simón Bolívar que ustedes ven aquí a lo lejos es en filigrana mompocina. Vamos a acercarnos paso a paso para conocer qué fue lo que hice. Vamos a verla. Así que miren ustedes, este es Simón Bolívar en filigrana mompocina. Entonces vamos a acercarnos para ver esta obra. Aquí vamos a calcular. Y bueno, miren ustedes cómo quedó esta obra. Espero que a ustedes todos les guste, digamos, la obra que intenté hacer aquí. Con la que, bueno, estoy intentando ganar. No sé si voy a ganar porque de verdad aquí hay unas artesanías muy lindas, muy bonitas. Y bueno, miren ustedes, aquí yo representando a Mompox, a la región de Mompox, en donde Simón Bolívar fue muy importante. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar fue varias veces a Mompox. Él dijo, esto es recordado por García Márquez, donde él menciona que Mompox no existe. A veces pareciera que existe, pero no existe. Y también dijo que si a Caracas le debo la vida, a Mompox le debo la gloria. Por esta razón, bueno, quise hacer un homenaje muy especial con relación a toda la técnica que manejamos nosotros los mompocinos. Miren, esta es la técnica que manejamos los mompocinos, la filigrana. Y por esa razón quise dibujar en hilos finos, en hilos de metal, quise dibujar a Simón Bolívar. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a mostrarle otras obras. Aquí vamos a presentarle, por ejemplo, la que está acá arriba. Es un cuadro y bueno, no les puedo explicar mucho de qué está hecho porque, digamos, no conozco mucho la técnica con que se está trabajando esto. Tampoco conozco mucho los materiales. Pero bueno, vamos a presentarles aquí otras obras, como por ejemplo, esta muñequita que, bueno, no sé, parece que es la pola, creo que representa a la pola. Este carrito, que es muy, no sé, muy colombiano, la chiva rumbera. Aquí vemos diferentes cuadros, diferentes, digamos, diferentes artesanías. Y aquí, miren, esta está impresionante, miren ustedes, aquí en 3D, la batalla de Boyacá. Sí, creo que es la batalla de Boyacá. Miren ustedes. Y allá en cuadro también. Ahí está Simón Bolívar. Están los campesinos. Y vamos a ver acá. Bueno, acá vemos unos libros. Acá vemos otro ejército. Bueno, ustedes dirán, bueno, yo la verdad no conozco quién hizo las obras porque aquí no aparece el nombre. No aparece el nombre. Y solo lo que hago es presentársela a ustedes, mostrarle. Acá, por ejemplo, ¿quién hizo esta obra? No sé. Este es un barco en cobre. Muy lindo ese trabajo. Martillado. Lámina martillada. Y se ve muy, muy, muy bello ese arte. Y vamos a conocer acá también esta obra. Uy, miren ustedes. Esto es en cerámica, en barro cocido. Lo reconozco. Esto acá, bueno, no sé qué metal es, qué material es. Parece piedra, me encanta. Muy lindo. Esto acá, bueno, sí, también es en barro cocido. Y vamos a presentarle otras obras de las que hay acá, de Bazón. Hay muchas obras que de pronto no conozco la técnica ni quién las hizo. Pero miren ustedes este jarrón con la cara de Simón Bolívar allí. Y acá vemos a una, no sé, una campesina. Y también tiene una metralleta. Miren ustedes esa metralleta.
Ojo, no se metan con ella, que está armada. Y acá vamos a ver aquí un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez en donde el ejército de Simón Bolívar compite con el reinado de España. En donde, por supuesto, Simón Bolívar ganó la batalla y por eso hoy día la región de Colombia es un país soberano, es un país libre e independiente del yugo ese que nos tenían sometidos los españoles en aquella época. Acá encontramos también un cuadro en madera. Mire, mire ustedes, qué bello, un cuadro en madera. Acá vemos acá un Simón Bolívar en 3D, creado con, yo creo que este es como paja, de eso de las mazorcas, de lo que se sacan, de verdad que es hermoso. No sé si en realidad ese sea el metal, el material. Pero bueno, ustedes sabrán más que yo si alguna de las personas que hizo esta obra ve este video y lo quiere comentar, pues que lo deje ahí en los comentarios y diga, hey, esa obra la hice yo y la hice con esto y con esto y con esto. Y bueno, también que deje su nombre, porque por lo general aquí no aparece el nombre de nadie, todas estas obras parecen anónimas. Y vamos a conocer acá, miren ustedes, digamos, ese vestido. Acá abajo también. Y estos cuadros también muy lindos, muy bellos. Y bueno, vamos a terminar una vez más mostrándole la obra que yo traje y también las obras que están aquí alrededor del Simón Bolívar en filigrana mompocina. Bueno, vamos a mostrarles acá estas obras, unos cordones, unos collares. Acá encontramos también otros collares. Encontramos aquí también esta obra. Y bueno, terminamos aquí presentándole aquí mi Simón Bolívar, en donde, amigos, ustedes, espero que este video les haya gustado. Espero también que me dejen sus opiniones. ¿Qué opinan del Simón Bolívar que yo creé? Cuéntenme ustedes qué tal me quedó. Díganme ustedes si pudo haber quedado mejor. Díganme ustedes si este Simón Bolívar le ha gustado. Así que amigos, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro video. Chao.